Hola, bo día. Moitas grazas por convidarnos a participar nesta segunda edición do Foro. As mulleres son perigosas, eu son Montse Fajardo, son xornalista, e por unha desas veleidades que tengo azar que celebro cada día, escribín varios libros sobre mulleres perigosas, que nos abriron camino, como María Victoria Moreno ou Tarixa Navaza, sobre mulleres perigosas que loitaron contra o franquismo con memoria, sobre mulleres perigosas que quixeron botar luz sobre a invisibilidade da violencia machista e de quen a exerce. E hoxe tócame falar, presentar a Lorena Maldonado, que é a responsable da sección de Cultura del Español, e que ela, ademais de ser xornalista, é abogada, e quizáis por isa doble preparación en ser incisiva, conseguiu quitarlle ás persoas que entrevistou titulares tan impactantes como este que lemos de Luis Bermejo. Que suerte tuvo Juan Carlos I con el Alzheimer de Adolfo Suárez. Lorena, como muller inteligente, como muller perigosa, declarouse en algunha ocasión republicana. Outro titular, Ana Rosa Quintana: yo nunca tuve miedo a tener relaciones sexuales, el colegio de monjas no me influyó. Se Lorena foi quen de falar de sexo con Ana Rosa, e imaginade o que pasou cando entrevistou a Jorge Cremades, xa sabedes, ese humorista que se converteu en polémico porque inclúe nos seus vídeos frases machistas, frases homófobas. A Lorena non lle dá medo tratar cuestións polémicas como esa, que está enraizada nun tema que a ela lle preocupa moitísimo, que é a liberdade de expresión. Conseguiu provocar discusións moi quentes nas redes sobre ese tema, non? Sobre a necesidade, logo falaremos, de preguntarnos se a liberdade de expresión, falábano tamén na presentación, a liberdade de expresión vale para todo. Podemos amparar baixo a liberdade de expresión comentarios que agreden as mulleres, que agreden a razas minoritarias, que agreden a linguas. Pode o humor ter a manga máis ancha que o xornalismo, debe ter o humor a manga máis ancha que o xornalismo. Cando fixo esa entrevista a Jorge Cremades, Lorena, acusárona de ser unha feminista que odia aos homes, e ela escribiu unha columna moi fermosa que vos convido a ler, onde falaba de todos os homes aos que ela ama, dende o camareiro que lle pon a tortilla ao sair do traballo, ata o seu irmán que lle dá bicos torpes, pasando polo mesmísimo Cortázar. Ela colocou esa preciosa columna como tuit principal, como tuit fijado, e di: escribo sobre los hombres que amo porque soy feminista y no a pesar de selo. Perdoade que agora, para facilitar a conversa con Lorena e fala en castelán a partir de agora, iniciamos con ela o relatorio La polémica está servida, crítica cultural y televisiva. Bo día, buenos días, Lorena. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, estoy contentísima de estar aquí. Además, es que comentaba antes con Montse que para mí es especialmente simbólico estar aquí porque tuve una mala experiencia con uno de esos congresos de columnistas donde solo hay hombres. Fue hace un par de años, creo que fue en Valladolid, y es lo que pasa cuando no estamos las mujeres en los congresos, ¿no? Que ellos se sienten muy libres, a veces con una libertad malentendida. Y lo que me pasó en concreto fue que unos universitarios que acudieron al congreso le dijeron a un periodista del Mundo llamado Ricardo F. Colmenero que se habían apuntado solamente a la carrera de periodismo por lo buena que estaba Lorena G. Maldonado. Y el tío, o sea, Ricardo, no tuvo otra cosa que hacer que ponerlo en la columna y además reírle las gracias. Cuando yo leí eso, yo llevaba 3 meses trabajando en un periódico, en mi caso en El Español, y sentí vergüenza y me sentí violentada, y me dio como pudor que lo leyera mi madre, porque parecía que de repente ya no era una persona seria, yo ya no era una profesional seria, ¿no? Sino que estaba siendo desacreditada por comentarios sexistas, repugnantes y machistas. Pero bueno, el tiempo pasa y creo que vamos evolucionando. A partir de ahí, al tiempo, pude tener una columna donde contestar
a eso diciendo que las mujeres en realidad solamente aspiramos a la universalidad. O sea, yo no quiero que nadie lea un texto pensando si lo ha escrito un hombre o una mujer. Cuando la sociedad sea sana y verdaderamente democrática y verdaderamente igualitaria, no tendríamos que estar perdiéndonos en asuntos de género, porque lo que importa es que al final somos seres humanos, ¿no? Y supongo que a eso aspira el arte, a eso aspira el periodismo y a eso debemos aspirar como sociedad. Pero bueno, que para mí es muy importante y muy simbólico y casi de justicia poética poder estar aquí y comentar todo esto, porque por supuesto hace falta nuestra voz y hace falta la réplica. Yo eché de menos que hubiese alguna mujer invitada a ese congreso en el que no había ninguna, para que alguien pudiera, pues en fin, defenderme o defendernos, porque hoy soy yo, mañana es otra y el siguiente día a la otra, ¿no? Así que nada, estoy muy contenta. Para mí es como un círculo que se está cerrando, sí. Me comentabas también antes que precisamente fue el pasado 8 de marzo, ¿no?, cuando te conviertes también en articulista, empiezas a hacer opiniones en el español, ¿no?, del medio en el que tú trabajabas. ¿Son necesarias estas fechas? Aunque estamos en la lucha para que un día dejen de ser importantes, ¿no? Sí. ¿Este paso, por ejemplo, en tu caso personal? En mi caso fue que nos reunimos unas cuantas compañeras del medio para hacer huelga. Y yo ese día había escrito una columna que se llamaba "Estas son las chorradas por las que haré huelga, señora Cifuentes", ¿no? Porque Cifuentes, cuando aún estaba viva políticamente, dijo que le parecía una estupidez la huelga y que era un sinfín de chorradas. Y una compañera mía, bueno, de hecho una superiora mía, jefa de actualidad llamada Carmen Serna, leyó esa columna y me tendió la mano y fue a hablar con mi director y con los responsables del medio diciendo ¿por qué no tenemos en nuestro periódico a alguien que cuente esto, ¿no? Porque es verdad que como en todos los ámbitos sigue habiendo un déficit muy importante de mujeres que escriben, mujeres que opinan. O sea que encima fue mucho más hermoso todavía porque fue una compañera la que me tendió la mano en ese sentido. Y a partir de ahí, o sea, que llevo un añito, soy una novata total todavía. Esa lectura también es importante, ¿no? El día que me mojé, el día que fui a la huelga del 8 de marzo, no solo no hubo represalias en el medio, sino que conseguí, ¿no?, un ascenso, por lo menos conseguí tener un sitio donde tener voz. O sea, que es importante a veces. Sí, pero de alguna manera todavía se señala a las trabajadoras que quieren hacer huelga ese día, porque evidentemente dentro de todos los medios y de todos los ámbitos hay personas más conservadoras o más reaccionarias y no es un camino de rosas, ¿no? Siempre hay voces discordantes y es una cosa que se tiene que pelear continuamente, ¿no? Bueno, quedémonos en que en tu caso, ¿no?, para que la gente se anime a hacer huelga el 8 de marzo. Hablábamos ya antes, ¿no?, se hablaba de que faltan mujeres en el periodismo, faltan mujeres en los foros. Me decías tú también que también, bueno, y es evidente, ¿no?, lo veíamos el otro día con la entrega de los Oscar, que solo había, no había mujeres directoras nominadas, solo había una co-guionista. Faltan también como esa situación de las mujeres en el mundo de la cultura, que es el que tú más... Faltan en todos los sentidos, por ejemplo, tanto en el periodístico como en el artístico, ¿no? De hecho, hace poco, en el primer número de La Esfera de Papel, que es una revista, un suplemento del Mundo, que además era brillante, estaba muy cuidado, era intelectualmente ambicioso, ¿cómo puede ser que en 2018/2019 no hubiese ninguna mujer escribiendo en ese suplemento y tampoco se hablase de ningún artista? ¿Dónde estaban? Es que hemos caído en un agujero negro. A mí me indigna profundamente cuando además los datos nos dicen que las mujeres hasta la época de la universidad tenemos un currículum mucho mejor que el de los hombres. En la universidad ya se estrecha, ¿no?, la media, la diferencia. No sé en qué momento nos volvemos idiotas, no sé en qué momento se nos invisibiliza o en qué momento nos fugamos del país porque parece que todas esas mujeres brillantes que están en la universidad, que estudian, se esfuerzan y avanzan durante un montón de años, luego no llegan a lugares representativos. A mí una institución que me cabrea especialmente es la RAE. Porque además tengo el dato que me encanta, que es que en toda la historia de la RAE ha habido 474 académicos y solo 11 mujeres. Y es que a día de hoy hay 46 sillas y solo 8 mujeres. Y luego dice la RAE que la crisis que tiene es económica, pero no solamente es económica, es ideológica. Porque además tenemos una ley de igualdad 2007 que se incumple sistemáticamente. Tenemos un artículo 26 que protege a la cultura, supuestamente, ¿no?, y del que se espera paridad y que sigue sin existir.
y pasa continuamente. El Festival Eñe, por ejemplo, que se celebra en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el año pasado no había prácticamente mujeres. En la UNED no hay lecturas obligatorias de mujeres, solamente está Emilia Pardo Bazán en un montón de cursos, ¿no? Estudiando a un montón de autores hombres. Entonces, pues, como es sistémico, estamos muy enfadadas, yo estoy muy enfadada, y cuando dicen que soy polemista, no sé si soy polemista, solo es que estoy enfadada, y al final polémica es una palabra que parece que se ha recubierto de, como de un aura negativo, cuando a mí en realidad me parece que significa debate, significa crítica y significa cuestionar las grietas de un sistema que nos anula, que nos silencia, sobre todo porque en el mundo cultural, que es al que yo me dedico, no entiendo la cultura de otra manera que no sea disidencia. O sea, yo creo que la cultura tiene que estar siempre un poco a la vanguardia de su tiempo y que tiene que ser inconformista, tiene que ser molesta y, por supuesto, tiene que generar zafarranchos. Yo creo que no creo que pase nada porque hablemos más y porque discutamos más. Lo que pasa es que, claro, es verdad que la sociedad ahora está muy polarizada y un poco faltona, ¿no? Y se toma las críticas con muchísima delicadeza. Y además, precisamente, en el mundo cultural hay tantos egos y tantos egos frágiles que parece que si criticas una obra estás atacando a lo más profundo de la personalidad de ese sujeto, cuando en realidad no es así. Si yo me dedico a esto, tengo derecho a cuestionar una obra mientras que no entre en nada personal, ¿no? Barra emocional, por ejemplo, ¿no? Sí, tienes razón, que yo creo que eso, que la palabra polémica genera cierto rechazo, como a veces hablamos, ¿no? De la palabra ideología o de la palabra politizar. A mí personalmente, cuando dicen no hay que politizar ciertas fechas, ¿no? Yo creo que todo es política en la vida y que es muy importante distinguir qué formaciones políticas defienden una ideología y qué formaciones políticas defienden otra, ¿no? Porque parece que todos tenemos que estar de acuerdo en el tema 8M, por ejemplo, y está clarísimo que hay formaciones políticas que no están en la misma. Entonces, yo creo que el lenguaje y las palabras son importantes, como tú decías, polémica, ideología, política, y quería preguntarte sobre ese tema también, ¿qué opinas tú del lenguaje inclusivo? Es decir, ¿hasta qué punto consideras injustas esas críticas, precisamente las hablas de la RAE, de su composición? Pero yo quería ir un poquito más, si quieres, y hablar un poco de la RAE, de su tremendo rechazo contra todo lo que sea incluirnos a las mujeres o cambiar, ¿no? Palabras uh-huh. que eso todas conocemos, ¿no? Que masculino como zorro significa astuto y zorra significa un insulto, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú ahí a la RAE también en ese Bueno, la RAE es fundamentalmente misógina. Partiendo de ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo puede ser que se forme un cisma nacional y que Pérez Reverte amenace con salir de la institución porque Carmen Calvo diga que a ver si podemos encontrar palabras que nos abracen a todos, que somos ciudadanos y ciudadanas igual, que somos ciudadanía? O sea, yo no quiero hablar de forma muy desdoblada e imposible. Creo fundamentalmente en la economía del lenguaje, pero sin duda hay muchas formas de que todos nos sintamos incluidos. Por ejemplo, una vez puse un tuit donde decía, bueno, si somos más españolas en España que españoles, ¿por qué cuando se dirigen a toda la población no dicen españolas? Bueno. No se podía con eso. O sea, fue un dolor. O sea, muchos hombres tenían muchísimo miedo de no volver a sentirse incluidos en la palabra españolas, cuando yo jamás me he sentido excluida. Cuando en mi clase, por ejemplo, siempre ha habido más chicas que chicos y han dicho siempre alumnos. Y no tengo ningún trauma, creo. Claro, lo que tú dices, ¿no? Población englobaría ciudadanía, englobaría ambos. Claro, pero es verdad que como lo que no se nombra no existe, yo sí creo que es importante que pongamos algunas tildes ahí. Evidentemente no es nuestra reivindicación principal, pero el lenguaje construye el mundo. Y entonces siempre que lo revisemos con cariño, de forma consensuada y hagamos política desde el lenguaje, a mí me parece absolutamente interesante. También hace poco Teresa Rodríguez dijo la palabra matria, bueno, o que el diario ardía en sus cimientos. Matria, matria es una palabra que ha dicho Unamuno, que ha dicho Borges, a ver si eso les parece bien. Es una palabra que ha sobrevivido literariamente, aunque no esté recogida por la RAE de nuevo, pero es que parece que siempre quieren poner la puntilla donde a veces no la hay. Lo que hay es una creatividad del lenguaje y una inclusión y una ideología del lenguaje. ¿Por qué no? Si es que el lenguaje es profundamente ideológico, ¿no? Sí, matriarcas tampoco aparece en el diccionario. Vaya, ¿por qué será? Y patriarcas, sí. Bueno, estamos hablando de hombres y mujeres y me comentabas antes entre bambalinas, ¿no?
que en tu columna tienes una sección en la que hablas, creo que son todos los sábados, de sexo, ¿no? Uh-huh. Entrevistas personas y entrevistas hombres y mujeres, y me comentabas sorpresivamente que eran más pudorosos los chicos para hablar de sexo que las chicas, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el hombre, cuando se enfrenta a la cuestión sexual, pues al final es más primitivo en general. Y tiende como a intelectualizarlo menos, puede hablar de ello con sus amigotes y tal, en los chats, como ya hemos visto algunos WhatsApp publicados infectos. Pero sin embargo, cuando se le pregunta en un diálogo que no pretende ser pornográfico, que simplemente quiere ser pues, un análisis de la sociedad, de nuestros tabúes, de nuestros miedos, cómo afecta el feminismo al sexo, cómo lo está cambiando, en fin. El hombre es muchísimo más poderoso, a no ser que sea muy mayor, porque si hablas de repente con Escotado o con ¿cómo se llama? Fernando Sánchez Dragó, pues ya están liberados, ya vienen de vuelta. Pero la mujer sigue siendo más discursiva y más analítica y también entiende el sexo, además de como sexo, como una parte importante de la sentimentalidad, ¿no? El hombre lo tiene mucho más encapsulado en cosas diferentes. Y eso hace que sean mucho más pudorosos. Y yo estoy aprendiendo muchísimo con esas entrevistas de sexo, que me hace pensar que somos profundamente mojigatos en la era de los pornonativos. O sea, los niños, la primera experiencia sexual que tienen ahora mismo es con el porno, a una media de los 11 años, pero sin embargo no podemos hablar públicamente de sexo. Parece que estamos entrando en una esfera imposible. La pornografía emocional no asusta. O sea, por ejemplo, Benjamín Prado hace un poema, por otra parte horroroso, sobre Julen y sobre lo bien que lo hemos hecho como país, y eso no da vergüenza, ¿no? Pero de repente, hablar sobre sexo sí, o hablar sobre política sí. Me resulta muy curioso cómo hemos catalogado los temas y cuáles hemos hecho públicos y cuáles no, por ejemplo, ¿no? Me hablaste de Sánchez Dragó y además sé que hay un tema que a ti te preocupa, que es que tú afondas mucho, que es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Un poco lo avanzaba al principio. ¿Cree Lorena Maldonado que hay que ponerle límites a la libertad de expresión cuando puede vulnerar derechos de otras personas? La libertad de expresión tiene que tener, libertad absoluta. ¿Cuál es tu...? A ver, yo creo que también depende mucho de cada caso, ¿no? Cuando pasó lo de Jorge Cremades, lo que sucedió fue que le entrevisté a un chaval que hace chistes, a mi juicio, asquerosos. O sea, no me hace ni puñetera gracia. Pero bueno, supongo que tiene su público, como todo el mundo, ¿no? Como Hitler tenía su público, ahora que nos llama feminazis a nosotras, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, el titular era algo así como que hay más violaciones a hombres que a mujeres. Y lo decía por las cárceles. Y yo le decía, ya Jorge, pero los que violan también son hombres, ¿no? ¿O qué parte nos hemos perdido aquí en el dato? Total, que eso se hizo trending topic y se formó una polémica bestial y tal. Yo creo que el periodista no tiene que proteger al entrevistado de sus palabras. Mucha gente me decía, es que lo has puesto en el foco. Bueno, se ha puesto él, porque lo ha dicho él. Y a veces tendemos como a querer ser una ONG, a intentar sobreproteger a la gente con la que hablamos, con la que entrevistamos. Son sus palabras, él tuvo que hacerse cargo. Luego, por ejemplo, me llamaron a veces para organizar boicots y yo no creo en el boicot, porque creo en la libertad artística, si eso lo podemos considerar algún tipo de arte. Creo en la crítica. Y creo en una frase que me encanta, que es de Camille Paglia, dice que en democracia un discurso ofensivo tiene que contradecirse con otro más ofensivo aún. O sea, yo no quiero llorar por lo que diga Jorge Cremades, yo quiero ser más ofensiva que él. Si esto es una guerra, vamos a hacerla hasta el final, ¿no? Pero no creo que se consiga enterrando a la gente debajo de... Ya nos han enterrado mucho en este país y además nos han enterrado mal. Entonces creo que tenemos que discutir. O sea, que ese debate que se iniciaba en la presentación sobre, por ejemplo, el autobús, ¿no?, de Hazte Oír, ¿crees que debemos de combatir ese mensaje, no ningunearlo? Sí, creo que hay muchas formas de hacer daño y creo que esconder la mierda debajo de la alfombra no erradica el problema. Hay que mostrar un rechazo absoluto y hay que ser beligerantes, sin duda, y hay que ser más punkis que ellos todavía. Pero no sé si la prohibición nos lleva... algún lado en este caso. Bueno, también es verdad que lo de Hazte Oír es una propaganda política repulsiva y en este caso estamos hablando de formas de expresión que pueden ser artísticas como el humor.
pero tengo una línea similar. Igual soy más dura, evidentemente, con Hazte Oír, pero me da mucho miedo la censura, porque precisamente me preocupa mucho que haya un chico llamado Baltonic que se ha ido del país porque estaba condenado a 3 años de prisión por sus canciones. Y me preocupa que haya gente procesada por sus tweets. Me preocupa lo que está pasando fundamentalmente. Entonces, si protegemos la libertad de expresión, pues es una, aunque a veces nos guste más y nos guste menos. Yo escuché una vez algo que me pareció interesante para el debate. No sé si estás de acuerdo, que decía cuando el humor se mete, con el caso de Baltonic, ¿no? Cuando la canción, el arte, cuando sirve para criticar al de arriba, pues es revolucionario, ¿no? Cuando sirve para... Era a raíz de unos chistes contra la etnia gitana, y decía, cuando sirve para machacar más al que está debajo, pues es, ¿no?, es criticable. Y yo creo que eso es, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo criticarnos a las mujeres, poner un autobús, que hacer un chiste machista, ¿no? Que no debe ser la vara de medir igual. Y me parece buena ese corte, ¿no? Cuando sí. Criticamos al de arriba, pues está bien, pero cuando criticamos a un sector que ya está, digamos, puteado, con perdón de la palabra, que además, mira, puteado es también una cosa, un lenguaje bastante sexista. Me comentabas también, y me parece interesante, así casi como para previa a darle paso al público, me comentabas que te preocupaba el uso, que es una buena también reflexión, el uso que el capitalismo está haciendo del feminismo, que si de repente aparecen muchos libros sobre feminismo porque interesa o porque se venden, ¿no? Quería un poco que compartiésemos esta reflexión con el público. Esto es otra cosa, yo estoy enfadada por todo, como ya podéis ver, y esto es otra cosa también por la que estoy enfadada. De repente yo celebro, y así lo procuro, que el feminismo esté en el centro del debate público y el debate social, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que llega enseguida al rodillo del sistema a hacerse con él y a intentar mercantilizarlo, y lo hace mal, como casi todo lo que hace el capitalismo más feroz. Entonces, de repente, todos los días a la redacción me llegan montañas de libros morados, y como feminismo, ¿no?, el libro que no te puedes perder sobre el feminismo, y son todos absolutamente iguales, de una pereza intelectual tamaña, ¿no? Entonces me molesta que un movimiento, el movimiento más justo y seguramente el más revolucionario del siglo XXI, esté sirviendo a un capital que, por cierto, no llega a las mujeres, luego llega a los grandes empresarios, que son hombres. Al final, en cuanto entra el dinero, se beneficia al hombre. Yo decía el otro día que con el periodismo cultural, con la cultura, y pasa lo mismo que con la cocina, ¿no?, que en el imaginario popular se ha quedado que las mujeres con sus libritos, con su cocinita y tal, ¿no? Pero en cuanto se profesionaliza el oficio, son los cocineros más conocidos y más reputados y más ricos son hombres, y los mayores exponentes del mundo cultural son hombres también, ¿no? Quiero decir que al final acabamos sirviendo al hombre. Y yo lo que me gustaría que evitáramos, porque estamos en un constante debate interno entre las feministas, sería que repensáramos qué estamos publicando, hacia dónde vamos, qué nuevas propuestas tenemos, y no servir al rodillo del sistema. Por ejemplo, pasó con el Premio Planeta, lo ganó Santiago Posteguillo este año, y decían antes de entregarlo, bueno, es que es una voz femenina y nosotros valoramos la voz femenina. O sea, Planeta de repente lavándose la cara, ¿no?, con el feminismo de nuevo. Entonces, de repente lo gana Santiago Posteguillo con un libro que se llama Yo, Julia, donde se hace pasar por una mujer. Entonces, esto me parece como súper clave de lo que es subirse al carro de un movimiento y de no ser... yo no quiero otro tío ahora mismo ganando un Premio Planeta que se haga pasar por una mujer. Es que yo quiero una autora. Es que hay un déficit de autoras. Lo ha habido históricamente. Tenemos una deuda histórica. Me da igual, Planeta no va a quedar bien, por lo menos no a mis ojos, porque le dé el premio a una persona que se ha hecho pasar por una mujer. Es que yo quiero a una voz realmente femenina que me hable de esa mitad del mundo que nos hemos estado perdiendo, ¿no? Esos son los peligros que yo creo que de los excesos de feminismo / capitalismo. Y un poco así, eso antes de acabar, el título de este foro, ¿no?, son las mujeres que opinan son peligrosas.
Y vemos que en este auge de la ultraderecha que estamos teniendo, que las primeras medidas son, o algunas de las primeras medidas que anuncian son precisamente contra la mujer, ¿no? Que vamos a derogar la ley de igualdad, vamos a derogar la ley de violencia de género, vamos a derogar la ley del aborto. ¿La revolución será feminista o no será? ¿Estamos dándole miedo a ese sistema? Yo estoy, como decía una frase al principio, estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres que opinan son peligrosas, las mujeres somos peligrosas para el sistema establecido, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estamos haciendo algo bien desde el feminismo para darle tanto miedo a la derecha? ¿O? Por supuesto, estamos en el número uno de su agenda, ¿no? Y además se vio muy claro cuando una de las primeras manifestaciones fascistas que han ocurrido hace poco tuvo que llegar Femen a poner orden aquí. Es como, claro, es que claro, claro que es necesario, claro que tenemos que estar ahí. Y además es que nos están agrediendo dialécticamente de forma constante. Vox, por ejemplo, Santiago Abascal, persona repugnante, donde las haya. O sea, hay que acabar con esto cuanto antes. Y yo, cada uno desde su trinchera, yo desde mi columna, aunque a veces el medio en el que escribo no suscriba todo lo que yo pienso, ni yo suscriba todo lo que la línea editorial piensa, creo que tenemos que hacernos con nuestra porción de pensamiento y de lucha en ese sentido, cueste lo que cueste, porque claro que un mundo feminizado les asusta, porque son testosterona mal entendida y en el peor sentido de la palabra, en el sentido más violento, más intransigente, más homófobo, más racista, más clasista, y en fin, que es que Vox aúna todo lo peor de la civilización occidental. Entonces, no sé qué estamos esperando realmente. Decía alguien que convirtamos, ¿no?, el día a día en carro de combate, ¿no?, las pequeñas luchas del día a día que sean gran combate. Es el turno del público. No sé si hay alguien que quiera hacer, seguro que sí, alguna pregunta a Lorena. Hola, buenos días. Hola. Vamos a ver, yo soy una mujer que nací en el franquismo, he vivido la democracia, me he dedicado a la enseñanza, con lo cual por ahí va a ir mi camino. Siempre estamos en este país, en España, la que tanto adoramos y que es tan buena, el reflejo fuera y aquí te criticamos tanto, siempre estamos hablando del techo, de la economía, de los hombres, de la... Vamos a ver. Esto solo se soluciona de una manera. En educación estamos muy preocupados de los informes PISA, pero en cambio no estamos preocupados, la sociedad, digo en general, de educar. Y ahí, dentro de la familia y dentro de la sociedad, como digo yo, hay siempre tres patas. Es la familia, la escuela y la sociedad, que también educa, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que debatir con los niños para que cada uno, niños y niñas, den sus opiniones, sepan interpretar y leer entre líneas, porque normalmente lo que se publica, lo que se debate, son o mentiras o verdades a medias. Y hay que empezar ahí, y ahí es donde es lo importante. No solo hay que enseñar a leer, a escribir, a hacer matemáticas, a los problemas, sino a pensar. Y a ser libres, ahí es donde está la libertad, para decidir lo que quiero. Y yo soy una lucha, evidentemente, sobre todo, no del feminismo, sino de la igualdad. O sea, aquí somos personas, mujeres y hombres. Y que ven siendo mismo, ¿eh? Que tenemos, claro. No, feminismo, pero, igualdad. Sí, vale, efectivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que es lo que aprovechan algunos, como estáis diciendo, para criticar al feminismo, porque tienen un mal concepto de lo que significa feminismo. Pues intentemos no perpetuar esa... Y entonces ahí es donde digo yo que es donde verdaderamente hay que empezar a funcionar. Y es ahí, en la educación, desde pequeñas, desde abajo, desde los niños y las niñas, desde abajo. Y falta, de verdad, os lo digo que falta. Se enseña mucho a leer, a escribir, a tal, pero a pensar muy poco. Bueno, antes de que conteste Lorena, me permitir que creo que vou para esas nenas e eses nenos que chegan detrás non perpetuar cousas como distinguir entre igualdade e feminismo. Deixemos de perpetuar ese discurso que é falso, ademais, non creo. Perdón, que Lorena, a protagonista. Perdón. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y también estoy de acuerdo contigo en el tema de la educación. Sobre todo creo que hacen falta referentes
femeninos. Es que si las niñas no leen a mujeres, si las, y los niños, cuidado, que es que ¿qué pasa con los niños? Que al final las mujeres leemos a mujeres y los niños... No, las mujeres leemos a mujeres y a hombres, y los hombres leen a hombres. Entonces, bueno, cuando los hombres nos lean a las mujeres, crearemos nuevos referentes, crearemos nuevas posibilidades de vida y nuevos caminos. Yo también creo que se está haciendo un trabajo interesante para la educación de los jóvenes, por ejemplo, desde la cultura, en el sentido de que cuando Zahara hace una canción que se llama Hoy la bestia cena en casa y habla sobre la gestación subrogada, está en contra de la gestación subrogada, como yo. Entonces, yo creo que es muy importante porque de repente, muchas adolescentes que escuchan esa canción, que la siguen por Instagram, por ejemplo, les va a llegar un mensaje positivo de una mujer que tiene una voz, que tiene una opinión, y además tiene una opinión molesta. Y entonces luego viene Girauta a llamar a mi periódico a decir que sí he escrito sobre contra la gestación subrogada y contra Albert Rivera. Bueno, pues ahí está Zahara, aquí estoy yo, y hacemos todo lo que podemos, y eso llegará a alguna parte. Yo confío en que sí. Haberá algunha pregunta máis, por favor? Sí, sí. Gracias por tu intervención. Bueno, hola, para empezar. Yo quería conocer tu valoración del movimiento Me Too y saber si crees que en España ha tenido la repercusión que debería haber tenido o que si se ha visto que ha tenido en otros países como Estados Unidos y demás. Gracias. Pues yo creo que en España también pasa que somos más pobres, o sea, somos más precarios, entonces yo creo que es posible que no haya un gran Harvey Weinstein que domine la industria del cine como un monstruo, un ojo cíclope que haya ido violando por ahí aprovechándose de su poder. Igual no hay una persona, pero seguro que hay muchos pequeños Harvey Weinsteins, están ahí. Y ojalá tuviera tiempo y dinero para dedicarme a poder irlo sacando poco a poco. Pero como es una industria, la cultural española, muy precaria, yo entiendo que hay muchas mujeres que tienen miedo de señalar los casos que hayan vivido porque saben que no van a volver a trabajar nunca o que lo van a tener mucho más difícil. Decía Montero Glez que la revolución se hace con el estómago lleno. Y yo creo que es verdad. Y yo entiendo a esas mujeres que a lo mejor les cuesta dar un paso adelante ahora mismo para señalar en una industria tan empobrecida. También otra cosa es que en España tenemos la crítica, quiero decir, somos súper mitómanos. Y yo creo que aunque nos dijeran que alguien que admiramos mucho ha sido un violador, diríamos, bueno, joder, que tuvo una mala noche, ¿no? Que en España somos un poquito así. Tendemos mucho a la genuflexión y no sé si la sociedad está todavía lo suficientemente madura como para hacer un Me Too como nos merecemos y como las mujeres españolas se merecen. Hola, Lorena. Hola. Gracias por venir, qué bien poder desvirtualizarte, ¿no? Antes hablabas de la polémica, por ejemplo, a raíz de la entrevista con Jorge Cremades, también mencionaste más reciente el tema con Benjamín Prado, que dio mucho que hablar, además con críticas muy mordaces también hacia ti. A mí me gusta saber cómo gestionas eso, porque veo cómo lo gestionas en Twitter, tal vez, ¿no? Respondiendo o desapareciendo, pero cómo lo gestionas tú después. No sé si condiciona lo siguiente que vas a escribir o el tono en el que vas a escribir, cómo lo llevas tú de puertas adentro, fuera de Twitter y del español. Pues es verdad que hay críticas que son la hostia, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo una que es de las que más me gusta, en un comentario en mi periódico decía, este texto solo lo ha podido escribir una puta o una mal follada. O sea, tengo dos opciones ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo intento que no me afecte personalmente, al principio me afectaba mucho más, por supuesto intento que no me afecte a lo que voy a escribir, pero es que hay una nueva censura, cuidado, que es la censura de los lectores y de los suscriptores. Ahora que los medios dependemos, uno, de la publicidad y dos, de los suscriptores y de los clics, del terrible clic de esa epidemia, de repente el lector es censor. El lector le escribe a tu director y le dice, por favor, vamos a despedir a esta tía, que es que me ha molestado mucho lo que ha escrito. O sea, la libertad ahora mismo es casi imposible y a veces no viene tanto de las empresas como de los propios lectores o suscriptores que amenazan, se quejan, patalean y tal, quita...
lo que no me gusta, no voy a intentar que no exista. Entonces, más que los insultos o más que estas cosas, que a mí me encantaría quedar en la puerta de una discoteca para pegarme ya con alguien, porque, o sea, pero no puedes, porque además debes un respeto a los potenciales lectores también. O sea, no puedo ser pre-reverte, ¿no? Y decir, no, pues, insultar, ¿no? No intento caer en eso. Se me calienta a veces un poco el dedo, pero intento que no pase. Lo que más me preocupa es eso, lo que más me preocupa es la censura que viene de esos comentarios cuando piden directamente tu despido, porque es que ahora el lector del siglo XXI quiere un periódico personalizado. Ha sentido que como paga o como se esfuerza en clicar, hostia, pues es que tiene que ser como tal cual sus pensamientos, ¿no? Entonces es muy difícil y dificulta mucho que los periodistas seamos realmente libres y realmente independientes, y hace falta pues más tolerancia en la lectura. Hola, Lorena. Bueno, yo quiero darte las gracias por lo que me está encantando tu intervención, con tantísima libertad y sin ningún tipo de cortapisas. De verdad que personalmente quiero darte las gracias. Qué bien, gracias. Y quiero comentar algo que pasó esta semana. Yo estoy en el Parlamento de Galicia y una diputada, no voy a decir de dónde porque si no ya vais a saber quién es, las que estáis aquí, recibió a un grupo de niños de un instituto que está aquí al lado, que visitaron el Parlamento, yo también los recibí, y en esa recepción habló con ellos, hablaron del 8 de marzo y les dijo, bueno, aquí no somos feministas, somos normales, normales. Pues después de ese comentario les pidió hacerse una foto y tanto los chicos como las chicas le dijeron que no se querían fotografiar con ella. Con esto quiero decir que mujeres como tú, que tenéis voz y que sois respetadas o no, porque también por algún lado no lo eres por lo que has dicho, que mujeres como tú y mujeres y hombres, chicos y chicas como los que vienen, que no son tan feministas como nosotros nos creemos, porque muchos tienen todavía, y casi muchísimos y muchísimas tienen el machismo en la cabeza, pero que hay una generación como la tuya y como las que vienen, que yo creo que nos tienen que dar esperanza y sin bajar nunca la guardia y sin dejar nunca de salir con el tanque, como tú decías antes. Gracias. Creo que por aquí había una pregunta también. Hola Lorena, bueno, hola. Muchísimas gracias por estar. Ya antes de nada me confieso como fan de Lorena Maldonado. Me gusta mucho lo que dices y me gusta mucho cómo lo dices. Pero me sorprende que Lorena Maldonado esté en El Español muchas veces, por esto que tú dices de la línea editorial, que muchos periódicos que van de más progres no tienen la isla feminista, ¿no?, que hay en El Español, pero ¿cómo se lleva trabajar en un medio así? Esa es mi pregunta. Qué pregunta más fácil, muchas gracias. Ahora que no nos escucha nadie. Es verdad que estamos aquí en la casa, te lo cuento. No, es verdad que puede sorprender, porque ya, como he dicho antes, no comulgamos en muchas ocasiones la línea editorial y yo, pero dicho esto, estoy agradecida, porque podría no pasar, porque podría significar expulsión inmediata, ¿no? Roja y a la calle, pero por ahora roja y a la calle en todos los sentidos, además. Pero por ahora no ha pasado, toco madera. No, estoy contenta porque además me genera cierto morbo, si quieres, estar en un sitio donde puedo discutir y disentir y donde me siento y lo hablamos y estamos en desacuerdo total, pero mira, pues vamos a hacerlo así. Y a veces me agobiaría, supongo, estar en un periódico que comulgase más directamente con lo que yo creo, porque siempre voy a disentir, da igual que estuviera en el diario.es, o sea, seguro que también diría cosas con las que el diario no estaría de acuerdo, porque lo que no quiero es que piensen por mí, da igual donde esté. Entonces a mí me parece de celebrar en un mundo cada vez más sectario y cada vez más monolítico y de pensamiento único, que tenga un espacio, además no solamente como periodista, sino como opinadora, le pese a quien le pese. Ya te digo, el problema a veces son cierto sector de los lectores más reaccionarios, no tanto lo que es el trabajo día a día, que además
otro error que se comete siempre es identificar a todos los periodistas de un medio con su cabecera. Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro propio cerebro para pensar por nosotros mismos y ser corporativistas hasta donde llega la educación. Quiero decir, tenemos un contrato, agradezco trabajar ahí, pero que el corporativismo no nos ciegue, ¿no? En unos lados y en otros. Yo creo que también a veces en periódicos de izquierda, de los que se presupone más libertad, hay un sectarismo muy chungo, solo que a veces no sabe mejor, parece que no sabe mejor, pero es igual de peligroso. Y quizás es más importante que llegues a un público que clica en el español porque tiene una ideología más afín, ¿no? Y que puedas hacer pensar a alguien, porque es muy fácil cuando hay un foro pro hablar sí. de feminismo, pero es quizás verdad que para... Es interesante porque hay gente que está un poco en tierra de nadie o está leyendo diferentes opiniones y aún no sabe qué piensa o está construyendo su visión. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar. O sea, es que no podemos estar siempre en una trinchera. Tendremos que hablar con todo el mundo. Y yo creo que hay mucha gente convertible positivamente. Queda tiempo, creo, ¿no? Para una pregunta, me dicen. Entonces, ¿hay algún hombre en la sala? A lo mejor estaría bien que... que haga alguna pregunta. Ah, mira, ¿eh? Se agradece. Allí hay un señor que quiere hacer una pregunta. Simplemente era preguntar, porque estabas hablando de la diversidad que hay en el periódico, ¿no? En tu periódico, uh-huh. O donde tú trabajas. Y la pregunta sería, ¿esta diversidad es por convencimiento democrático o es por negocio? Es decir, tengo periodistas que abarcan todo para poder vender más. O sea, hay ejemplos concretos. La Sexta es un ejemplo muy concreto de eso, ¿no? La cadena que ocupa un poco todo, ¿no? Entonces, ¿esto es convencimiento democrático o negocio simplemente? Es decir, me interesa tener personal aquí que sea disidente para ampliar mi espectro, ¿no? Y eso, claro, te leen a ti y luego también leen a pues, otras cosas que son muy malas. Bueno, yo creo que todo es negocio, todo en general, quiero decir, y a la vez ese negocio puede significar diversidad democrática. Quiero decir, es complicado, yo tampoco sé exactamente lo que hacen los lectores de mi periódico, pero creo que es más lo que cuesta publicar ciertas cosas que el rédito que se saca. Por eso te digo, o sea, seguro que a veces puede ser beneficioso a nivel de clics, pero ya te digo que debatir ciertas cosas para que puedan ser publicadas supone un esfuerzo y a veces un cansancio moral para todos, para las dos partes de la discusión, que a veces no, las cuentas no salen. O sea, que creo que sigue siendo positivo que se haga y que no pertenece a una estrategia de los hilos, del sistema, ni nada de esto. O sea, al final es una cosa mucho más fortuita. Sobre todo también que como trabajo en la sección de cultura, de forma inevitable, en cualquier periódico, de cualquier espectro, la cultura suele estar un poco a la vanguardia. Por ejemplo, pienso en El Mundo, ¿no? La sección de cultura del Mundo es una sección que se puede decir que es progresista. En todas partes pasa, los de cultura siempre somos una isla un poco marginal en los grandes medios. O sea, que en ese sentido sí que encaja. Bueno, pues nos despedimos ya dándole las gracias a Lorena por su intervención. Y yo también soy fan y creo que a partir de hoy todas somos mucho más fans de Lorena Maldonado. Muchas gracias por estar.